Al gobierno municipal de Coatzacoalcos le resta un día para cumplir con la promesa de cerrar por completo el tiradero a cielo abierto ubicado a las afueras del centro de convenciones y proceder con las labores de saneamiento. Sin embargo, la historia es diferente. Hasta el día de hoy todavía se pueden observar toneladas de desechos vertidos a unos metros del centro de convenciones. Con información e imágenes de Armando Ramos, informó Yaremi Ramos Morales para diariopresencia.com.